Hola, gente, bienvenidos a un nuevo video de Motorsport Planet. Vamos a hablar el día de hoy de las bajo la manga de Ferrari para esta temporada 2024. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Qué va a cambiar dentro de la de Maranelo? Bueno, lo vamos a detallar a continuación en el video. Antes te invito a suscribirte al canal, dejamos un like y activar esa campanita. Y ya me meto con esta situación. Recordemos que Ferrari va a cambiar completamente su monoplaza para la temporada 2024, pero además. Tiene un as bajo la manga en cuanto a la experiencia con el efecto suelo. Así es. ¿A qué me refiero? Me refiero a Rory Vine. Así es, ya que es asesor de lujo del Cabalino y se lo ha visto deambular en los departamentos. De Maranero repartiendo sus conocimientos técnicos y compartiendo información sobre el proyecto 676, como se llama, que va a ser el monoplaza de la temporada 2024. Ya se lo ha visto incluso eh, en los finales de la temporada 2023 para el ingeniero que eh, ha sido muy, muy famoso por todo lo que pasó en la era de Schumacher, ¿no? Bajo la dirección técnica de Ross Brown, sin duda fue clave en aquella era dorada de Ferrari, como dijimos con ese super equipo que era Ross Brown, que era Jean Todt, que estaba Schumacher y que era Rory Vine también clave eh, y pilar fundamental de lo que fue ese equipo que ganó todo, bueno. Eh, tiene un contrato de colaboración con la escudería y, desde luego, eh, está haciendo su aporte para poder modificar lo que fue la temporada 2023 y realmente eh, hacer grandes cambios que dé un gran salto en esta temporada 2024. Bueno, hay que recordar que Rory Vine, junto con. Adrian Newey tiene mucha experiencia en el efecto suelo, está considerado uno de los mayores conocedores de los monoplazas como los que corren actualmente en la Fórmula 1, por lo que su gran experiencia puede ser muy útil para evitar errores que ya hemos visto en Ferrari, como por ejemplo ha sido el porpoising, incluso no al nivel de la temporada 2022, pero sí se han visto en la temporada 2023. Bueno, Rory Vine por lo que se comenta tiene una extraordinaria memoria y recuerda muchas, eh, cosas claves de aquella era del efecto suelo por lo que los ingenieros que están liderados por Enrico Cardile van a poder beneficiarse de este apoyo y de estos conocimientos que eh, tiene él que pisó por primera vez la Fórmula 1 allá eh, por inicio de los 80 bueno, en cuanto a la situación Bain no solo eh, tiene un gran valor técnico por los conocimientos que aporta sino que también eh, por lo que comentan dentro de Ferrari es un gran motivador desde el punto de vista humano, es de los pocos sobrevivientes también de esa gestión esportiva eh, de Ferrari que ha eh, vivido la era dorada, como lo decíamos recién, ¿no? Que motivan realmente a los jóvenes ingenieros. Pero, eh, en resumen, ¿qué es lo que hay acá? Realmente es mucha experiencia que le puede servir. A Ferrari para este 2024. El hombre tiene muchos conocimientos del efecto suelo. O si sea, algo que siempre detallamos de la Nubi. Es su experiencia que tuvo en los 80. Con el efecto suelo en la máxima categoría. Y bueno. Rory Vine es la eh, joya, por así decirlo, que Ferrari necesita para poder aprovechar su experiencia y para poder solucionar problemas que han tenido durante este 2022, como fue eh, ese monoplaza con el que iniciaron muy fuerte, pero que después no supieron evolucionar, y en 2023, con esa evolución del auto 2022 que no dio los resultados que se esperaban. En cuanto a eh, lo que se ven, en cuanto a lo que reportan. Desde Maranello al parecer está eh, muy contento Rory Vine por el camino que han visto en cuanto, sobre todo, eh, el gran rediseño que ha tenido el SF23 para esta temporada 2024, que se ha modificado completamente el, el auto de la temporada pasada, sobre todo eh, viendo un diseño mucho más extremo y realmente hay eh, un ambiente positivo en Maranello, Veremos cómo va esto. También, una cosa es iniciar con un monoplaza fuerte de temporada, un cambio completo que va a tener Ferrari, si realmente dan la tecla pueden iniciar bien, pero después va a estar el otro paso que va a ser poder evolucionarlo al monoplaza y eh, optimizarlo como lo hace por ejemplo Red Bull o como lo hace Mercedes, que siempre hablamos que son los equipos que mejor desarrollan un monoplaza durante una temporada y que a Ferrari le cuesta un poco más como se vio por ejemplo en la temporada 2022 o como se ha visto en temporadas como la de 2017, 2018, que en cuanto a la evolución del monoplaza Ferrari siempre estaba un poquito atrás de los equipos en cuanto al ritmo así que veremos realmente eh, se espera que este primer auto bajo la gestión de frederick basor realmente sea un cambio completamente eh, con lo que se vio en 2023 porque lo que había en 2023 era lo que quedaba de eh, Toda la gestión de Matías Binotto, porque era una evolución del auto 2022. Bueno, ahora va a ser completamente bajo el liderazgo de Frederick Vasseur Sabemos que el creador del Monoplaza de Ferrari del 2022, que fue la evolución para 2023, David Sánchez ya no está más, ya se fue a McLaren. Y bueno, como dijimos, están dirigidos por Enrique Cardile. Así que vamos a ver cómo continúa esto. Pero realmente me parece que es algo muy, muy positivo y muy bueno para Ferrari con eh, la. A ver, la experiencia de Rory y que además eh, de ser un consultor, de ser un asesor que se involucre, que esté en Maranello, que esté ahí trabajando, realmente es algo muy muy bueno. Cierro por acá con este tema, vamos a hablar un poquito de Landon Norris, ya que habló el piloto británico sobre su autocrítica, que él dice que su autocrítica, que por ahí se lo juzga o se dice de que es muy duro consigo mismo, como lo dijo su director Andrea Stella, le llevó a hacer sus mejores carreras eso es lo que dijo Lando Norris que terminó sexto en el campeonato de pilotos en 2023 a poquitos puntos de terminar en la cuarta posición lo que igualó su mejor final en la Fórmula 1 en un campeonato de pilotos pero realmente también se habló mucho de Oscar Piastri quien se llevó eh, una de las victorias que no fueron de Red Bull si se puede decir así porque fue una carrera sprint pero eh, terminó cruzando primero la meta eh, además de Carlos Sainz que sí lo hizo en un gran premio bueno en cuanto a todo esto, no reconsideró que él debería haber luchado por otras polls, potencialmente también por victorias, pero que eh, cometió errores en clasificación. Y que esto realmente lo privó de esa oportunidad. Que sí aprovechó su compañero, como dijimos, en Qatar. Por ejemplo, en México se lo veía muy fuerte Lando Norris. Pero cometió un error en clasificación. Lo cual lo hizo largar en la última posición prácticamente. Después en Qatar también, cuando venía peleando también la Paul, cometió otro error. Así que habla de eso Lando Norris. Y que eh, realmente eh, fue muy autocrítico. También recuerdo que en Abu Dhabi en Cuale 3 cometió un error abajo de, del hotel, justamente que venía para pelear la Paul. Bueno, esos errores habla Lando de que eh, el, la forma en la que él se critica, que se exige, lo han llevado a ser mejor. Porque Andrea Stella había dicho que la forma en la que aborda su propio rendimiento merece atención porque ha sido demasiado duro con eh, sí mismo. Pero Lando opina todo lo contrario. ¿Y a qué se refiere con eso? Que Lando, por más que él diga que eh, es demasiado crítico, que ha cometido errores, que no debería hacer esto, él dice que eso. Después se ve reflejado en el día de domingo, que en el día de domingo tiene muy buenas actuaciones eh, debido a que él se exige y no se relaja, que realmente está muy molesto consigo mismo por los errores que comete y eso eh, lo traduce, sin, eh, esa como frustración la traduce en algo positivo. Realmente muy bueno lo que dice Nando Norris porque habla de la mentalidad, no de cómo superar esos baches que realmente son complicados porque eh, venís de... Tener el auto para pelear por estar en la pole como le pasó al México que tenía un rendimiento fenomenal ese McLaren y larga en la última posición y así todo es una remontada tremenda el día de la carrera que llegó a finalizar dentro del top 5 pero eh, sin duda te quedas con ese que hubiera pasado así, bueno Lando habla de que él no se queda lamentándose por ese lado sino que se enfoca en hacer un mejor trabajo y que espera poder modificarlo. Para esta temporada 2024, el piloto británico. Que realmente yo creo que si el equipo McLaren puede dar un salto en cuanto al rendimiento de su monoplaza, la dupla de pilotos que tiene podría ser sin dudas una de las más fuertes de la Fórmula 1, si no las más fuertes. Para mí es la dupla que. Tiene un mayor potencial a futuro, son dos pilotos muy muy jovencitos que tienen un talento fenomenal. Eh, Oscar Piastri sin duda deslumbró a todo en la temporada eh, 2023 en su temporada de debut. Y Lando Norris sabemos el potencial que tiene, es fenomenal el piloto británico. Así que veremos ya en esta temporada 2024 en la cual sin duda McLaren apunta no solo a seguir peleando por el podio sino a poder desafiar a Red Bull, a poder plasmar la evolución que se vio durante el 2023, hacerlo durante el invierno y poder iniciar de manera muy competitiva el 2024 porque han demostrado que realmente pueden lograr esa evolución tremenda que tienen los equipos de punta, bueno lo demostraron en 2023 y también se ha quedado claro de que eh, los pilotos realmente lo tienen y si le dan un monoplaza que eh, esté un poquito más cerca de Red Bull para iniciar la temporada, por eso sus pilotos no tienen que ir tanto al límite y tienen un poquito más de margen eh, y por ahí podemos ver de que eh, no aparezcan esos errores que eh, como lo dice Lando, es completamente culpa mía por el tema de que eh, el Monoplaza está ahí, soy yo el que no lo pudo hacer de la mejor manera, como lo dijo pos Abu Dhabi, pos Qatar, pero eh, bueno eh, es lo que siempre recalcamos, ¿no? Cuando el monoplaza eh, está a la altura, está ahí arriba para pelear. El piloto a veces tiene un poquito más de margen. Lo explicábamos siempre con la situación de Leclerc. ¿no? Que él va siempre sobre el límite de su Ferrari porque el auto no está. Y por ese predispone un poquito más a cometer los errores. Es lo que pasa en la máxima categoría. Cuando no tenés el mejor monoplaza. También le pasó en su momento a Max Verstappen. Pero veremos cómo continúa esta situación. Estamos todos muy ansiosos de ver qué es lo que puede hacer McLaren. Que realmente eh, tiene un potencial muy muy bueno. Cierro por ahora con este video, déjame los comentarios qué opinas, suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motores for Planet. Adiós.